De noche. Es súper de noche y justamente como todas las noches, antes de acostarme, voy al baño y me miro al espejo. Antes de... ¡Ah! Me sobresalto mucho porque veo que en el reflejo, además de que estoy yo mismo, hay otro igual a yo, pero viejo, re viejo, súper viejo, como un yo viejo, eso. Me quedo inquieto, me quedo re duro, no sé qué hacer, no sé quién soy. ¿Soy yo o no soy yo o soy un yo viejo? Sin embargo, me quedo calmo, en realidad. Y ahí veo que me toma el hombro. Me obliga a girar con mano firme, pero tierna. Y me dice... Joven. Como yo soy. Yo soy ayer. Como yo soy hoy. Viejo. Vos serás viejo. Reviejo. Mañana, viejo, mañana. Es de noche, es súper de noche, justamente como todas las noches. Antes de acostarme, voy al baño. Y empiezo a mirarme en el espejo pensando en el vacío existencial que siento adentro, que es tremendo. Y me sobresalto de golpe porque veo que alguien en el reflejo, hay alguien. Es como igual a mí mismo. Pero viejo. Re viejo. Súper viejo. Es súper viejo, ya lo dije. Me quedo inquieto, me quedo duro, re duro. No sé, es lo que no sé qué hacer. No sé quién soy directamente. ¿Y soy yo o soy yo viejo? ¿Quién soy? Sin embargo, él me transmite calma, el viejo. Da un paso hacia mí y me inquieto, pero me quedo calmo igual. Me agarra el hombro, me obliga a girar todo el cuerpo con mano firme, pero tierna, tierna. Me dice, joven, como vos sos hoy, yo fui ayer. Como yo soy hoy, viejo, eso, viejo. Vos serás viejo. Mañana. Viejo. Quiero decir mañana. Ya. Es de noche. Es muy de noche y ya está. Voy al baño. Miro en el espejo y pienso en todo, en la inmortalidad de la hormiga. Veo que hay un viejo justo en el espejo, ya está.